Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén de lo mejor. Ya saben que yo soy Mau y esto es Proyecto TV, pues te agradezco enormemente el que te encuentres en este canal y te agradezco que me dejes acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo. Este es el avance del episodio del día miércoles 21 de febrero. Pero antes, ¿qué pasó en el episodio anterior? Recapitulemos. Pues como lo vimos, el equipo azul logró vencer al equipo rojo en relevo, rompió una mala racha que tenían, una situación de mala suerte que de verdad es que andaban, que para qué les cuento, porque ustedes lo vieron, ¿no? Pero a final de cuentas, ahora sí lo consiguieron, ahora sí lo lograron, y la verdad es que se les estaba escapando nuevamente, ¿no? Iban ganando al principio, después el equipo rojo remontó, después volvieron a despegarse un poco, después volvieron a alcanzarlos, se fueron a relevos, y en los relevos, donde sorprendió a todos el que no fuera Mati a esos relevos, porque pues se venía acostumbrando así, decidieron darle la oportunidad a Paulette para pues que tuviera esa experiencia, ese fogueo, ¿no? Para que se viva en Exatlón la experiencia completa, donde fue ella y Daniel Corral. Paulette y Daniel Corral fueron del lado de los rojos, mientras que del lado de los azules, pues los que se encargaron de correr esos relevos fueron los Velocijumpers, donde Daniel Corral en Guepardo llegó antes que el Velociraptor y ahí empezó la corretiza, ¿no? Entre Paulette y Liliana, que a final de cuentas, pues Liliana fue quien terminó por ganar ese punto. La realidad es que creo que fue una competencia donde ya no se están dejando, ¿eh? Hoy por hoy, si analizamos la situación, el equipo azul anda muy bien. O sea, el equipo azul ha perdido, sí, pero es que han estado en relevos o han estado punto a punto y al final se despegan. La situación creo que para los azules era ya también anímica, aunque se sabe que pues termina esta semana mal al final de cuentas para ellos, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay filtraciones desde hace ya días donde se sabe lo que va a ocurrir en este fatídico fin de semana para los azules. Obviamente para los rojos, pues sin duda alguna estarán muy felices por lo que viene, por lo que se sabe en filtraciones también, al menos de esta semana, porque después, mucho ojo, amigos, después hay información donde dicen que a los rojos les está costando mucho en tiempo real. Hay situaciones pues que han pasado en los equipos de tanto de azules como de rojos, para bien y para mal, pero bueno, esa es otra historia. A final de cuentas, esto fue lo que vimos en este episodio, donde la competencia vuelve a ser estelar. Mucho ojo, la competencia vuelve a ser estelar en estos últimos episodios. Es decir, se han dejado ya un poco de los chismes, de las polémicas, de las traiciones, que me dijo, le dijo, me gusta, no le gusta. O sea, durante esta temporada había sido toda esta situación y ahora me da gusto de verdad que la competencia sea lo que predomina en estos episodios, al menos que hemos tenido en Exatlón. Competencia interesantísima, competencia pareja, y lo digo de esta manera. Creo que a los azules les hacía falta un poquito de suerte, lamentablemente para ellos, pues al enfrentarse a las estrellas, ¿no? Al duelo de los enigmas, donde sabemos que hay premios de tres categorías: el bueno, el regular y el malo, que es llamado esa caja maldita, que ahora era un cactus, que desde antes lo revelaban y estaban en el baile del cactus, todos una pachanga. Azules y rojos pasaban de repente. Rosique nada más hizo la demanda, pero pues Rosique se hubiera puesto a bailar también ahí, ¿no? O sea, hubiera sido una locura. Pero pues el equipo azul, si no sacó la caja maldita, pues se quedaron con el premio intermedio, que era esa bicicleta fija para hacer ejercicio. Los boletos de la Fórmula 1 del Premio de México, pues se les escaparon, ¿no? La realidad es que fue un premio regular, pero pues de eso a nada, de eso al cactus, sin duda creo que estarán felices. Y es que hemos tenido situaciones tristísimas y lamentables en la caja maldita, que gracias a Dios al menos anda ausente. Y para los azules, pues la verdad es que les tocó un premio medianamente, pero bueno, lo vuelvo a repetir, creo que para ellos lo importante era ganar a como diera lugar y lo consiguieron. Pero amigos, vámonos, porque para el siguiente episodio, qué va a ocurrir, qué va a pasar. Por cierto, para cerrar el tema del episodio anterior, pues vimos cómo también es que la bestia pues está mal, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la bestia no es nada más de que se ha sentido mal porque no da puntos en general en esta temporada. Yo lo veo ya mal, no sé ustedes qué piensen al respecto, amigos. Ahora sí, vámonos, porque para el siguiente episodio empezamos viendo cómo es que los rojos tienen ahí este concierto de Alejandro Fernández. Y yo sé que muchos dirán, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? Hay que recordar que este premio lo ganan, creo que fue en una de las veces donde podían cajear los Exapoints, si mal no recuerdo, o corríjanme si estoy mal, donde tenían la posibilidad, de elegir entre varias recompensas, y ahí fue donde ellos lo eligieron. No lo habían pasado, es más, ya hasta se nos había olvidado, quizás a muchos de nosotros, porque muchos a lo mejor ni saben por qué están los rojos en ese concierto. Pues es ese premio, ¿no? Que tenían atrasado, que pues apenas lo están pasando, y vemos que ahí está, ¿no? Echándose a todo lo que da las canciones de Alejandro Fernández, una locura. Y este era el premio que Mati tanto anhelaba
bailaba y que inclusive le jugaron una broma Liud y los demás rojos al elegir otro, y ella se quedaba bastante triste, pero pues aquí está, eso fue parte de una broma, van a disfrutar de esta recompensa atrasada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno amigos, ya en competencia vamos a tener un duelo por una batalla colosal, la cual Rosique está anunciando ahí, va a ser pues dejar los límites del hexatlón, evidentemente alguna experiencia, algún viaje, alguna noche en hotel, ya lo han pasado anteriormente que inclusive les dan una noche de hotel para irse a dormir, para irse a relajar, a descansar, masaje y demás, o cualquier otra experiencia, sin duda alguna creo que ya a la altura en la que se encuentra la competencia y el calibre de duelos que hay, enfrentamientos que son cada vez más cerrados, pues una experiencia donde salgan a lo que sea, a despejar la mente un poco, es sumamente beneficioso para el equipo que logre ganarlo. Y mucho ojo, amigos, porque ahí les va lo que se sabe, se anda diciendo fuertemente, corre el rumor ahí en lo más recóndito del internet, que el equipo que va a ganar esta batalla colosal es el equipo de los rojos. Así es, el equipo de los rojos estaría siendo el ganador de esta pues batalla colosal. Mucho ojo, hay que irnos con calma porque como bien sabemos, pues filtraciones al 100% no están reveladas, hay un poco de información que ha venido saliendo desde hace tiempo, pero tal así 100% que venga de la fuente de la reina de spoilers, no hay información, eso sí hay que tenerlo bien en claro, como también los que andan diciendo que ya se sabe quién fue el siguiente eliminado después de la bestia, no, tampoco, esa eliminación inclusive la propia reina de los spoilers dijo que apenas se iba a dar, y esta noche, bueno, cuando estoy haciendo este, que a lo mejor ya tú lo estás viendo de día, pues ya es el 21 de febrero, se sabía que ya iba a haber eliminado en tiempo real, pero no se ha dicho el nombre, así es que hay que estar al pendiente a ver si sale esta información, y sobre todo a ver si es que esa información es confirmada. Pero bueno, entonces eso estaría pasando en el duelo de la batalla colosal, donde, lo repito, se dice que los ganadores son los rojos, así es que a los azules les habría durado tristemente muy poco el gusto de conseguir una victoria, y creo que aquí la situación es ver qué va a pasar y cómo se desarrollan las cosas, porque mucho ojo, lo vuelvo a decir, los azules han estado ahí, se han hecho presente en cada competencia que han tenido, pero simplemente por una u otra razón, principalmente yo lo digo, el tema de la contundencia, el tema del tiro final, no se les ha dado, en esta ocasión pues lo lograron resolver, pero apenas por muy poquito, y creo que no sé qué hubiese pasado si Mati hubiera competido, te voy a ser muy sincero, no sé qué hubiese pasado si es que el resultado hubiera sido el mismo, pero bueno, ellos lo eligieron de esa manera y los azules lo ganaron. Ahora si es que esta batalla colosal la pierde nuevamente, pues al equipo azul, lo repito, estaría entrando ya en un terreno peligroso, se vendría después el tema de la super medalla, que pues se dice va a ser azul, y después entraríamos ya en el tema de las supervivencias, que pues esas van a ser rojas, porque al final de cuentas la eliminación pues queda entre azules, ¿no? Donde ya sabemos el resultado, quedaría fuera David Juárez la bestia, a manos de Javi el Big Papi, según lo que se sabe, hay que esperar a ver, siempre lo digo, cómo se desarrolla esta información, cómo es que nos lo manejan en televisión. Amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este videito, como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes, aunque sea un ratito, yo sé que muchas veces se me va el tiempo hablando bastante rápido, pero pues es lo que hay, es lo que se sabe por ahí, tenemos más información al respecto, estén atentos que voy a seguir subiendo un par de videos, tratando de hacerlos un poco más breve, para no redundar bastante, pero pues amigos, en esta ocasión aquí dejamos este video, damos por finalizado el video del día de hoy, te agradezco enormemente que hayas llegado hasta el final, ya saben, los que llegan hasta el final son los que sostienen este canal, te agradezco mucho. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, active la campanita para que te avise cuando subo nuevo y no te pierdas de ninguna, pero ninguna noticia. Ahora sí, amigos, adiós, que Diosito me los cuide, me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Bye bye.